Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un Buenas gusto. noches. Un gusto saludarles. Muchas gracias. Felicitarles por estar puntuales. Tenemos en este momento a 18 participantes, así que pues entiendo que aún faltan unos cuantos, pero les felicito por estar puntual. Bien, buenas noches nuevamente. Me da mucho gusto. Vamos a hacer algunas cosas por ser la primera sesión, algunas cosas introductorias, ¿verdad? Así que gracias nuevamente y felicidades, porque es una hora que cualquiera diría mejor duermo, pero es la mejor decisión que ustedes han tomado de capacitarse y de aprender más a esta hora. Así que pues les dejo mi nombre en la presentación. Mi nombre es Delmi Figueroa. Soy educadora. Ya tengo desde 2001 de venir ejerciendo, así que pues hay algunas cosas en un recorrido, alguna experiencia, pero todos los días aprendemos. Cada grupo es diferente, cada grupo nos enseña, así que pues el objetivo es el aprendizaje. Entonces, si bien es cierto, vamos a tomar algunos minutos porque yo quiero saber con quién estoy, quiero saber quiénes son ustedes, qué contacto han tenido con el programa. Vamos a cursar el Excel básico. Así que me gustaría que así en breves palabras cada uno, claro, solo ahora por ser la primera vez, me vaya diciendo su nombre, un poquito de lo que hace y el contacto con el Excel, ¿verdad? ¿Qué contacto han tenido con el programa? Así que voy a ir nombrándoles y voy a empezar con Benjamín. Que por favor se nos presente así brevemente. Bueno, mi nombre es Benjamín Hernández. Un gusto estar con ese grupo, con todos ustedes. Mi trabajo es en un hospital. Soy auxiliar de sala. Un trabajo muy satisfactorio. Prácticamente ahí no veo nada de lo que es computación, porque trabajo solo con lo que es área de pacientes. Pero sí. Un familiar tiene un negocio donde quiero hacer como un ingreso extra y él está utilizando programas, incluyendo el programa de Excel. Y precisamente por eso es que me inscribí, ¿verdad? Para aprender de todos ustedes. Claro, muchas gracias, Benjamín. Gracias por tener su cámara activa. Déjenme recordarles que en el grupo, Flor, que va a ser la que nos va a estar ayudando, nos daba algunas recomendaciones. Entonces, allí leí que decía que usted tiene que colocarse su nombre según su DUI. Voy a hacer el recorrido por el grupo porque precisamente como es un grupo que está supervisado por INSAFOR, entonces ellos pues necesitan algunos requisitos que nosotros cumplamos. Así que, por supuesto, su asistencia, ¿verdad? Tenemos que estar conectados los 60 minutos de clase, ¿verdad? Eso para el beneficio de ustedes. Luego, ahí está en el número uno, si usted lo revisa ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que por favor escriban el nombre según su DUI. Ahí en la cajita, cuando usted pone el puntero sobre la cuadrícula donde está su imagen,
hay tres puntos. En esos tres puntos dice renombrar o rename para que escriba gracias a los que ya lo están haciendo, los que ya lo hicieron. Es bien importante, por supuesto, su cámara activa, ¿verdad? Es bien importante que mantenga su cámara activa, su nombre completo según su DUI, los 60 minutos de conexión, ¿verdad? Eso para que lo vaya usted tomando en cuenta en las clases siempre. Bien, bueno, gracias Benjamín nuevamente y vamos a continuar con Muy amable. Ana Elida, ¿verdad? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada Delmi Figueroa. Sí, buenas Sí, noches. para mí es un gusto estar acá, aprender de conocimiento, ¿verdad? De Excel, porque pues en el mundo laboral se nos exige para cualquier área, ¿verdad? De trabajo. Y bueno, decirte que yo recientemente he egresado de la carrera de Relaciones Internacionales y actualmente, bueno, voy a cursar una especialización en el área, bueno, jurídica, ¿verdad? Y bueno, aquí estoy para conocer, aprender y poner en práctica. Excelente, felicidades Ana y qué bueno que está acá, ¿verdad? Con el objetivo de aprender y por supuesto vamos a invertir bien este tiempo. Sigo con Claudia Damaris. Hola, buenas noches. Yo soy contadora, entonces yo sí ocupo bastante el Excel. He tomado el curso para actualizarme y para tener nuevos conocimientos también, porque Excel, como es una grandiosa herramienta, siempre se está actualizando y no me quiero quedar atrás. Claro que sí, felicidades y bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Lee. Bien, voy a continuar con Nimia Margarita. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Niña Penado, Niña Margarita Penado. Pues para mí el Excel es una herramienta muy importante, ¿verdad? Indispensable en la actualidad para cualquier trabajo, estudio. Y pues mientras más lo podamos manejar, más fácil nos hace la vida. Tengo problemas aquí con el Zoom. No voy a apagar la cámara. Pero y pues yo por el momento no estoy trabajando, pero quiero aprovechar el tiempo para aprender más, para actualizarme, como dijeron algunos por ahí, y pues poner en práctica, ¿verdad? Lo que ya había aprendido antes. Claro, capacitarse, ¿verdad? Muy bien, Nimia, felicidades y bienvenida. Gracias. Continúo con Elsa Ramos. Buenas noches, no sé, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Mi nombre es Elsa Luz Ramos Orellana. Actualmente no estoy trabajando porque tengo un niño de 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, me metí al curso para aprender más lo que es Excel y tener más oportunidades de trabajar. Claro, pero tiene un gran trabajo ahí con el niño. Así Sí, es que, así. sí, buenísimo, está invirtiendo bien su tiempo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, voy y paso con Elena Peralta. Me escuchan bien? Sí, le escuchamos. Bueno, primeramente, buenas noches a todos. Buenas noches. Doy gracias a este curso, pues, porque nos están dando la oportunidad para que nosotros podamos aprender más sobre lo que es el Excel, ya que como todos ya lo mencionaron algunos, es bastante importante para
para cualquier empleo, ya que quizás muchas veces hemos aplicado y quizás no hemos quedado en algún trabajo porque no sabemos manejarlo muy bien. Y estoy aquí porque quiero y me interesa mucho aprender sobre lo que es esta herramienta y pues espero aprender bastante y encontrar un trabajo donde sí lo pueda utilizar. Gracias. Está bien, a usted gracias, felicidades y bienvenida. Voy con Sergio Rodríguez. Hola, buenas noches, Buenas profe, noches. compañeros, un gusto estar con ustedes y bueno, enhorabuena, se vino el curso. Estoy muy contento de estar en el curso de Excel. Soy maestro de profesión, trabajo en la universidad. Excel, soy honesto, Excel. Sí he trabajado un poco con Excel. He trabajado también con Google Sheets, la hoja de cálculo de Google. Sí tengo un poco de conocimiento, pero no el conocimiento necesario para poder manejar la herramienta. Y creo que esta es una parte muy importante, el Excel, porque se ocupa para los cálculos, se ocupa para fórmulas, cuando uno va a necesitar sacar notas, ya sea si estamos en la escuela, la universidad, y se ocupa en la vida diaria. Hoy es importante saber el manejo de las herramientas informáticas. No es solo conformarnos con lo que sabemos, con el título que tenemos o con lo que la vocación que estamos ejerciendo, sino que es de suma importancia saber herramientas tecnológicas. En este caso, la Office de Microsoft es esencial. Hoy en la vida, eso pesa en el currículum. Entonces, me siento contento y a darle con todo. Bienvenido, maestro. Qué bueno, qué gusto. Bien, ahora Juan Carlos Ramírez. Buenas noches. Buenas noches. Ha sido un gusto para mí que me hayan incorporado al grupo, pero estar a la altura. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez Cruz. Trabajo en el área de publicidad. Mi experiencia con Excel, pues, se limita a lo que es trabajar con presupuestos, el autosuma y algunas fórmulas así bien básicas. Y por eso, en ese sentido, pues he querido ahondar más en lo que es este programa, poderlo disfrutar, poderlo escudriñar y poderlo aprender bien, ya que una vez vi a una persona que realizaba trabajos de tabulación de encuestas y lo hacía a través de Excel. Vi cómo él formulaba las fórmulas para realizar las preguntas y para poderlas tabular automáticamente. Y también lo vi hacer programación de otros programas a través de Excel y la verdad es que me quedó esa espinita de quererlo conocer a profundidad, o sea, cosas que uno no se imagina que se pueden hacer a través de este programa, que es muy dinámico, no solamente para cuestiones de presupuestarias y cuestiones contables, sino que va mucho más allá para las investigaciones. Y eso es lo que pues espero poder alcanzar un poquito de este programa. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Excelente, gracias. Pues están empezando bien, ¿verdad? Esta es la ruta, porque luego usted va a hacer los próximos niveles, ¿verdad? Esa tiene que ser su meta. Claudia Funes, ¿verdad? Ok, adelante. Yo ya me presenté. Ay, sí, es que eso me quedó Sí. la duda, porque es que como veo la cuadrícula y estoy, perdón, gracias. Raquel Campos. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Raquel Campos, ¿verdad? Para mí es un gusto estar acá aprendiendo. Yo trabajo en un restaurante de comida rápida.
auxiliar de cocina. La verdad que me interesa mucho aprender Excel, pues, para mejores oportunidades laborales. Y bueno, mi contacto con Excel ha sido bien mínimo. He hecho algunas páginas así por mi cuenta, ¿verdad? Que yo he estado como traveseando, otras cosas que he llevado, algunos presupuestos, pero bien, o sea, las fórmulas que yo he aprendido me las han enseñado y las he podido aplicar, pero sí ha sido bien poco. Y sí, la verdad que estoy muy, muy contenta de aprender, pues, y aprender mucho. Nada más, mucho gusto. Claro, un gusto, gracias igual. Y pues no hay mejor cosa que usted aplique, que usted experimente, que usted explore. No hay mejor cosa que eso, no hay mejor aprendizaje que el que usted pueda explorar, experimentar, que diga usted que no le dé miedo. Quiero saber qué es esto, quiero probar qué es esto, quiero ver el resultado. Ajá. Esa es la mejor manera de cómo usted va a absorber mucho mejor el contenido. Gracias. Bien, voy con Elsie Enríquez. Buenas noches, mi nombre es Elsie, soy estudiante de la carrera de comunicaciones y opté por cursar este curso, valga la redundancia, porque quiero ampliar mis conocimientos en Excel, ya que es muy básico, y poder prepararme más. Ok, bienvenida, Elsie. Luego, Jessica Rosales. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Rosales. Trabajo en call center y creo que Excel es una herramienta bastante fuerte en este tipo de trabajos y pues me ayudaría muchísimo en el crecimiento laboral. Gracias por tener activas sus cámaras. Solo recordarles, por favor, que su nombre debe aparecer como está en su DUI. Por favor, siempre tengamos en cuenta esa recomendación, por favor. Voy con Silvia Murillo. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Es un gusto recibir este curso y estoy agradecida por la oportunidad que me han brindado. Soy estudiante de psicología y, bueno, Excel es bastante requerido, más que nada en el área organizacional de esta carrera, para poder laborar en el área de recursos humanos. Entonces, para mí es un gusto estar acá. Muchas gracias. Ok, bienvenida. Ok, aquí he recibido un mensaje. Muy bien. Ok. A ver, ¿verdad? Esperamos que en las próximas sesiones, tal vez en algún momento pueda tener una cámara, ¿verdad? Pero gracias por comunicar. Voy a seguir con Gerson Ponce. Hola, ¿se me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo me llamo Gerson Ponce, un gusto. Gracias a Dios que encontré un curso gratuito de Excel. Les agradezco a ustedes por esta oportunidad de poder aprender de forma gratuita. Y pues sí, estoy bastante interesado en aprender porque creo que en el lugar donde estoy me va a servir bastante en mi currículum para poder conseguir otro tipo de plaza donde estoy, ¿verdad? Entonces, claro que sí. Por eso estamos aquí. Muchas gracias. Ok, bienvenido. Idalia Juárez. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Idalia, ya lo saben. Sí. Yo opté por entrar a este curso porque siempre es bueno aprender algo. Y pues sí, anteriormente estaba trabajando en call center y sí se necesita mucho. Entonces, por próximos trabajos que pueda tener, me gustaría ya tener la experiencia.
Aparte, pues, también ayudarle a mis hijos con tareas y pues el Excel siempre es bastante ayuda para las tareas y todas esas cosas. Así que, pues, aquí estamos. Claro que sí, bienvenida. A ver, ya pasamos Elsa Ramos, ya, ¿verdad? Eileen, ¿verdad? Sí. Adelante. Buenas noches, soy Eileen Ortega. Eileen. Ok. Yo estoy... Sí, actualmente estudiando medicina, estoy en quinto año. En cuestiones, pues, he visto de que tengo bastante deficiencia en Excel y, pues, cuando una amiga me mencionó con respecto a lo de INTAFOR y con lo de inglés corporativo, entonces me animé, pues, para aprender y poder reforzar conocimientos. Muy bien, bienvenida. Edwin López todavía no se ha presentado, ¿verdad? Hola, buenas noches. No sé si Adelante. Me logran ver. Lo veía hace un ratito, pero sí. Ajá. Sí, sí. Vaya. Sí, bueno, primero que nada, pues, agradecer la oportunidad que se brinda. Excel es una herramienta bien fundamental, no solo en la vida laboral, sino que personal, ¿verdad? Y aprender lo más que podamos, porque esto sirve en cualquier parte y en cualquier momento, no solo, como vuelvo y repito, no solo laboralmente, sino que también personalmente se sabe defender en cualquier cosa aún. Así que la idea es aprender de parte de usted el conocimiento que nos va a impartir, ¿verdad? Así que muchas gracias. A usted, bienvenido. Laura Herrera ya se presentó. Hola, no sé si se escucha. Sí. Mi nombre es Laura Cortés, soy estudiante de psicología, estoy en quinto año también y tengo un emprendimiento con mi familia en el que ocupamos bastante el Excel. Entonces, esos han sido mis acercamientos con Excel y me gustaría aún más reforzar los conocimientos que ya tengo. Claro que sí, bienvenida. Carla Rodríguez. Buenas noches, mi nombre es Carla Rodríguez. Actualmente, ¿verdad? Soy egresada de la carrera de licenciatura en mercadeo. Y pues nada, ¿verdad? Agradeciendo a INSA por Inglés Corporativo por la oportunidad que se nos está brindando a todos, ¿verdad? Ya que es una herramienta esencial tanto en el área laboral como personal, ¿verdad? Y pues nada, muchas gracias. A usted y bienvenida. Luego, Kenia Amaya. No sé si Kenia nos escucha. Una vez más agradecer por sus cámaras activas y recordar, ese nombre tiene que aparecer como aparece en su DUI. Veamos, tenemos a Jessy Sánchez. Buenas noches, mi nombre es Jessy Anely Sánchez Tizuela. Soy estudiante de contaduría pública y estoy en este curso para poder aprender un poco más de Excel. Claro. Vamos a ver, continúa, creo que Noelia. Hola, buenas noches. Pues yo me inscribí en este curso de Excel para reforzar más mis conocimientos, también tener más conocimiento, actualizarme, ya que hace varios años terminé de estudiar y bueno, pues es una herramienta que también se va actualizando y bueno,
conocerlo un poco más para tener más oportunidades de trabajo más adelante. Claro que sí. Bienvenida. Jessica Rosales, no sé si ya se nos presentó. Sí, ya. Sí, gracias, gracias. Diego Aguillón. Vamos a ver, Diego, no sé si nos estará escuchando. Hola, hola. Sí, buenas noches. Sí, se me escucha. No voy a poner la cámara porque posiblemente hasta me salga de Zoom. Ok. Pues mi nombre es Diego Alberto, me pueden llamar Diego si gustan. Pues la verdad es que estoy contento, alegre de estar en este curso. Ya he estado en pequeños cursos de Excel, pero siempre he querido meterme a un curso como este, porque de mero Excel, aprender desde cero y hasta donde pueda. Y estoy alegre porque, bueno, por la hora tal vez algunos no pueden, pero la verdad es que, como los compañeros ahí han dicho, es bastante importante en el campo laboral aprender sobre este tema de Excel, ya que en cualquier lugar, pues, esto ayuda, hasta lo beneficia a uno. Bueno, pasando, pues, soy estudiante universitario también, como otros compañeros han dicho ahí, de la carrera de administración de empresas. Estoy en mi segundo año y la verdad es que pues básicamente estoy ahí emocionado de comenzar ya, pues. La verdad es que sí me gusta Excel y todo. Buenísimo. Bien, quiero pedir disculpas a los que no alcanzamos a presentar, pero sí quiero terminar con Silvia Melara. Hola. Hola. Buenas noches. Sí, yo agradezco la oportunidad igual por que se nos está dando de aprender Excel desde cero. Y sí, en mi experiencia sí he tenido contacto con Excel y he podido trabajar con él. Sin embargo, quiero mejorar mi experiencia ya que en cuestión de las funciones y atajos, sí siento que no lo manejo muy bien. Por eso me alegra que pueda existir esta oportunidad de aprender Excel desde el nivel básico. Excelente. Gracias. Muchas gracias y bienvenidos todos nuevamente. Cosas muy importantes que no debemos olvidar, la activación de su cámara es muy importante, es un requerimiento, el nombre según su DUI, estar los 60 minutos conectados en la plataforma y estar pendiente de la plataforma de aprendizaje. Voy a dejar de compartir un momento para más o menos explicarles lo de la plataforma, que usted tiene que estar también bien pendiente. A ver, voy a presentar toda la pantalla porque... A ver. Vean, en el correo que se les envió a ustedes, les aparecen varios accesos, varia información. Entonces les aparece la plataforma de aprendizaje que usted tiene que considerarlo siempre, estar pendiente. Nuestra compañera Flor, que va a estar en soporte con nosotros, envió, ¿verdad?, el avance que deberíamos presentar semanalmente. Entonces allí en un navegador de internet, ¿verdad?, usted ingresa la dirección, se lo muestro así brevemente, es online.inglescorporativo.net, ¿verdad? Allí es donde usted tiene que ingresar y les pedirá el correo electrónico con el que ustedes se inscribieron o llenaron datos o el que Inglés Corporativo les solicitó. Ese es el correo con el que ustedes tienen que ingresar. Y la contraseña, quizá voy a ir aquí a una pestaña acá. Entonces, allí en iniciar sesión,
presionan, escriben el correo y la contraseña que nos compartió Flor, ¿verdad? Que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? ¿Kenia nos ha levantado la mano? ¿Tiene alguna consulta? No, usted me dijo que me presentara y tuve problemas con mi teléfono. Entonces, se me salió de la sesión. Qué vergüenza, y disculpe. No, no tenga pena. Adelante, brevemente se nos presenta. Adelante, Kenia. Sí, solamente yo soy Kenia Maya, soy estudiante de licenciatura en ciencias jurídicas, voy a tercer año y me uní a las clases de Excel para aprender más porque realmente a mí la computación y todas esas cosas nunca he podido bien, o sea, no me fluye. Uno de los motivos es ese y otro que es muy importante también para conseguir un empleo en estos momentos. Solamente eso sería y una disculpa por lo anterior también. No tenga pena. Y felicidades por su carrera y bienvenida, ¿verdad? Así que gracias. En este momento estamos explicando el ingreso a esta plataforma que usted tiene que estar bien pendiente, ¿verdad? De esta plataforma. Cuando ustedes ingresan con su correo, con la contraseña que se les brinda en inglés corporativo, entonces les aparecen las secciones que vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Les aparecen las secciones que en cada semana vamos a ir trabajando. En este caso, pues la sección 1, vamos a estar trabajando en los conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Entonces, usted ingresa a la sección 1, ¿verdad? Y les va a aparecer el desarrollo de la sección. Hay unos iconos que identifican qué es lo que vamos a encontrar en cada una de esas secciones. Por ejemplo, aquí donde está el librito, vamos a encontrar la teoría del tema. En el siguiente icono encontraremos un video corto explicativo del tema que se va a estar desarrollando en esa clase. Por ejemplo, en la clase de hoy no tenemos un laboratorio a desarrollar, pero ya la clase de mañana, que sería la clase 2, ven que aparece siempre el librito, que va a ser el contenido de la clase, el video corto explicativo del proceso y el laboratorio que usted tiene que enviar, ¿verdad? Hágalo diariamente, está por su cuenta, usted puede ir avanzando en la plataforma, ¿verdad? En la semana, al finalizar el jueves, se nos solicita que ya debemos haber terminado las 4 clases de esta sección. Entonces, lo mismo, ¿verdad? En la clase 3 encontramos el contenido, encontramos el video y encontramos el respectivo laboratorio del tema. Y así vamos a navegar en la plataforma para que ustedes estén pendientes también de eso en su formación, ¿verdad? Ser autodidacta, pues es algo que nos beneficia. Licenciada. Sí. Perdón, para ingresar a eso, usted habló de un correo y habló de una contraseña. Sí. La contraseña dijo que era 1, 2, 3, 4, 5. Correcto. ¿Y respecto al correo? El correo entiendo yo que es el que usted proporcionó. El personal sería. Sí, ese fue el que usted proporcionó, ese sería. Magnífico. Uh-huh. Ok. Exacto, esos son los correos. Los correos que nosotros brindamos a inglés corporativo, pues, esos son los que ellos activan, ¿verdad? Así que muy seguramente es ese correo. Y la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5 para poder ver las secciones que vamos a ir desarrollando. Por favor, no dude, ¿verdad?, en preguntar en el momento oportuno. ¿Por qué a veces no dejamos como las preguntas al final? Porque al final de la clase, esa idea que se dio en un determinado momento se perdió,
nos desenfocamos un poco de la explicación del minuto en el que a usted le surgió la duda. Así que no dude en interrumpir. De verdad que eso no es ningún problema. Ya sea que active su micrófono, ya sea que escriba en el chat. Pero es mejor que en el proceso pregunte. Porque si lo dejamos al final, puede ser que la idea se nos pierda un poco. Entonces ya puede ser que no estemos tan claros. Así que esté pendiente del uso de la plataforma. Y pues vamos a desarrollar esa temática que en inglés corporativo se nos proporciona. Ya ustedes saben, se han informado inglés corporativo como un centro de formación profesional muy confiable, con mucha experiencia, a la vanguardia. Entonces, qué buena elección la que han hecho ustedes en capacitarse a través de INSAFOR, ¿verdad? Iniciamos entonces nuestro tema de qué es Excel. Puede ser que nosotros digamos, ah, pero si es que es como tan básico, ¿verdad? ¿Qué es Excel? Sí, es un programa, es una cuadrícula, o sea, todos hemos tenido ya un contacto, ya le conocemos como la cara, ¿verdad? Pero el nivel nos exige iniciarlo de esta manera, para hacerlo de una manera profesional. Entonces, lo vamos a definir que es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft Corp. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Ya sabemos, ya un compañero dijo, Excel no es la única hoja de cálculo. Está la hoja de cálculo de Google. Están otras hojas de cálculo. Pero Excel es como la más conocida, ¿verdad? Y la que más rápido quizás conseguimos. Así que es una poderosa herramienta, ¿verdad? Ya lo hemos conocido. En otra definición, es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que forma parte del paquete Office. Igual, un compañero mencionó, la ofimática hoy en día es algo que tan básico que todas las personas tenemos que saber manejar, por lo menos lo básico. Entonces, hablamos de Word, hablamos de PowerPoint, porque es el paquete Office, ¿verdad? Entonces, y Excel como que viene a ser un poquito más complejo que los otros y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. La ventana de Excel, pues ya la conocemos. Ya más adelante vamos a ver un poquito la descripción de la ventana. Las partes, porque también es importante saberlo, ¿verdad? Entonces vamos a llamarlo que es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación que si usted toma el Excel avanzado, allí conocerá el lenguaje de programación que maneja Excel. Conceptos básicos como celda y rango. Ah, ok, Ana, gracias por comunicarnos. Sí, a veces son cosas que realmente eso se sale de nuestras manos, ¿verdad? Como esa inestabilidad del enlace, que los cortes de energía, menos mal que estamos en verano, a veces cuando hay lluvia, son cosas que no podemos controlar, pero esperamos, ¿verdad?, que su internet vaya, en lo que cabe, pues vaya usted absorbiendo más o menos lo que vamos hablando. Entonces, conceptos básicos como celda, rango, en el que celda le conocemos a la intersección entre filas y columnas. Servirá para ingresar datos. Así, en solo para asociar esos pequeños rectángulos, cada rectángulo lo conocemos como celda.
y el rango, que es un conjunto de celdas, que es lo que hay en la foto. Adyacentes pueden ser filas, las filas que están representadas por números, o pueden ser columnas representadas por letras, las verticales, o combinación de ellas. Entonces allí se muestra un rango, conjunto de celdas seleccionadas. ¿Qué otro concepto importante? La celda activa. La celda activa será la celda que esté actualmente seleccionada. En la foto, pues aquí, en este cuadro de nombres, la celda activa es la C2, la celda seleccionada. Y el rango activo, precisamente el que se ve, el rango que está actualmente seleccionado. Entonces, son cosas que, básicas, vamos a ir, que se vayan ya acomodando a nuestro lenguaje, ya que en nuestro lenguaje se note que estamos estudiando Excel. Luego, las filas, como se los explicaba anteriormente, están ordenadas de izquierda a derecha, representadas por filas. Pues tiene 1,048,576 filas. Y columnas ordenadas de arriba hacia abajo. Y tienen letras que va de la A a la XFD. Es decir, todas las letras del abecedario, de la A a la Z, y luego empieza la combinación. AA, AB, AC, AD, hasta llegar a la XFD. Y aquí está la distribución de la ventana de Excel. Es bien importante conocer los elementos que identifican a la ventana de Excel. La barra de acceso rápido en la que vamos a encontrar, esto es muy importante identificarlo porque a veces tenemos como tantas cosas en la pantalla y a veces no ubicamos. Y si quiero guardar, ¿cómo lo hago? Pues aquí, generalmente, de manera predeterminada, nos aparece el botón de guardar en esta barra de acceso rápido. La barra de cintas, que es donde tenemos archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos. La barra de título, que es donde aparece el nombre predeterminado del libro y el nombre del programa. Si hemos colocado un nombre de archivo, pues aparecerá en lugar del libro 1 el nombre que se le ha asignado. El icono de ayuda, de pronto, uno casi nunca quizás utiliza esos iconos de ayuda porque uno dice, yo prefiero mejor que alguien más me lo diga y no tener que estar leyendo, tener que estar buscando. Entonces, pero ahí está, el icono de ayuda. Los botones de control que conocemos como el minimizar, maximizar, restaurar y cerrar. La barra, sí. Disculpe, yo creo que conmigo va a tener un poquito de paciencia. Dígame. Mil disculpas. Fíjense que yo voy anotando todo lo que usted va diciendo. Ok. Y voy anotando lo que usted va poniendo ahí en la pantalla. Mi pregunta es, ¿esta información que nos está dando le va a mandar esas capturas al grupo usted? Fíjese que esta captura la tiene usted en la plataforma. La de online.inglescorporativo.net. Ok. Allí lo puede revisar. Ajá. Ah, magnífico. Sí. Y si no, puede hacer algo también. Hacerle una captura a su pantalla o tomarle una fotito a su pantalla. Y usted ya se queda con esa información. Magnífico. Ok, sí. Muy amable. Claro que sí. Pero sí, o sea, de eso se trata. De tener paciencia, de despejar cualquier duda. Así que no importa, interrumpa las veces que sea necesaria. Edwin ha levantado su mano.
Hola. Sí, quizás para ayudarle al compañero. Bueno, ya con este segundo curso que tomo con inglés corporativo. Y quiero aclararle al compañero que esta clase, pues, en la plataforma queda registrada, ¿verdad? Por si él la quiere revisar, ahí está. Sí. Y para los compañeros también, se pueden apoyar con la clase nuevamente y ahí tranquilamente ir practicando y revisando la grabación, ¿verdad? Que usted hace. Magnífico, muy amable, lo voy a tomar en cuenta, gracias. Sí, gracias Edwin por recordarnos esa parte. Igual en los contenidos que a usted le enviaron al correo, ahí hay un canal de YouTube en el que esta clase se va a estar subiendo. La clase que vayamos recibiendo se va a estar subiendo a ese canal, a esa lista que les han compartido. Así que esta clase queda grabada y queda subida en YouTube para que lo puedas revisar posteriormente. Excelente. Sí, gracias Edwin. Bien, continuamos entonces. Esta es la barra de contenido de Zelda y si usted se fija acá, se llama barra de fórmulas. Esta barra de fórmulas casi que va paralela, casi paralela al contenido de la celda. Entonces, a medida vayamos trabajando, desarrollando, ustedes se van a ir dando cuenta de que en esta barra de fórmulas podemos observar también el contenido de la celda en muchas ocasiones. Y vamos a ver algunas diferencias. Ya conocemos las columnas verticales representadas por letras. El asistente de funciones, este FX, un gran parecido cuando en matemáticas se trabaja con funciones, uno dice F de X, lo mismo, aquí hay un F de X, hay un FX, hay una función, que si la presionamos, aparecen las funciones disponibles en Excel. Ya vimos también el concepto de celda activa, ¿verdad? Que es justamente la celda donde estamos ubicados o que también podemos ver aquí, que dice A1. Uy, perdón. Tenemos las herramientas de cada cintilla, ¿verdad? En este momento está activa la pestaña inicio en esa imagen. Entonces vea usted que hay grupos de comandos. El de portapapeles tiene estos comandos. El grupo fuente tiene todos estos iconos. El grupo alineación es este grupo de herramientas. El grupo de número, estilos, celdas, modificar. Son las herramientas y eso va cambiando a medida cambiamos de pestaña. El nombre de la celda. ¿Cómo sé en qué celda estoy? Si no logro apreciarlo así, porque a veces los ojos, cuando ya estamos cansados, a veces no ubicamos y sentimos que la cuadrícula casi que la tenemos más bien cerca. Si no ubicamos en dónde estamos, perfectamente en el cuadro de nombre nos podemos dar cuenta cómo se llama la celda. Cada celda tiene su nombre. El botón para seleccionar todas las celdas, vea que es el botón que aparece el primerito, antes de las letras y antes de los números. Ese es el botón para seleccionar todas las celdas y las filas. Las horizontales representadas por números. Los botones de desplazamiento de hojas cuando tenemos muchas hojas, ¿verdad? En el trabajo muchas veces se nos presenta de tener tantas hojas. Entonces, estos son los botones de desplazamiento de hojas. La pestaña de hojas, que es hoja 1, hoja 2, hoja 3. La barra de desplazamiento, aquí está la vertical. El zoom, ¿verdad? El 100% que es como una vista predeterminada, pero usted lo va regulando. Si quiere disminuirlo, quizás trabajar en un 120% nos vaya
es aconsejable, quizás ese es un pero, ahí va a depender, ¿verdad? De qué es lo que usted esté haciendo. Así vamos a ir moviendo el Zoom. Estas son las diferentes vistas. Cuando, por ejemplo, queremos imprimir una hoja, queremos ver los saltos de página. Y aquí tenemos la barra de estado, que dice listo. Esta barra de estado se vuelve bien importante cuando tenga que ver usted macros en algún momento en algún nivel de Excel. Entonces, bien importante fijarnos en esa barra de estado y en muchas cosas más, y ya lo vamos a ir viendo. Entonces, conocer cada parte con su nombre. Luego, ya viene pues el ingreso de datos a Excel, ¿verdad? Que esta ya es la parte interesante, la parte que experimentamos y vemos qué hacemos, ¿verdad? Entonces dice que hay dos maneras de cómo podemos ingresar datos. ¿Qué es? Utilizando la barra de fórmula o directamente en la celda. Aquí el cuadro de nombres me dice que estoy en la celda D2. Entonces, se quiere ingresar un dato y pues o se ingresa en la celda o se ingresa en la barra de fórmula. En cualquiera de los dos lados ingresamos datos. Ahora pues paso a compartirles Excel, pero antes voy a compartirles al grupo de WhatsApp, les voy a compartir un archivo que es el que justamente vamos a estar trabajando en este momento. Ya ahorita se los voy a juntar, solo espero. O quizás para no perder como tanto tiempo y pasar realmente a la parte que realmente tenemos que ver. Voy a ir haciendo yo el ingreso de datos y luego pues usted en sus prácticas va a ir pues haciendo lo que justamente voy a comenzar a hacer. Creo que sí se los puedo adjuntar para que vayamos entre ustedes y yo vayamos haciéndolo de una vez. Bien, en el grupo de WhatsApp acabo de enviarles el documento que vamos a estar utilizando en este momento para hacer la práctica. Entonces, les muestro Excel. Bien, entonces nos dice, por ejemplo, ese ejercicio que vamos a practicar. Hola. Hola, ¿sí? No sé si solo a mí, pero no me ha caído. No le ha caído. No sé si los demás ya lo tendrán. Sí, ya. Sí, ya lo tengo. Lo tenemos. Ah, ok. Fíjense que les voy a ser bien honesta. Este ejercicio, si no se los puedo adjuntar por aquí, por Zoom. Entonces, no sé, compañera, si quiere contactarse directamente conmigo y yo quizás le hago el envío personal. Ahí está mi número, solo que no se lo voy a enviar ahorita, se lo voy a enviar después para que podamos aprovechar un poquito más el inglés. Ajá. Porque se tiene... ¿Sí? Perdón, voy a tratar de reenviarlo. Tal Excelente. Vez le puede llegar a ella. Excelente, gracias. Ahorita ya me cayó, gracias. Qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para que vayamos, ¿verdad? Practicando el ingreso de datos.
Entonces le mencionaba que sí no se los podía enviar por Zoom, pero sí por el grupo. Entonces, pues vea. Cuando ingresamos datos hay que notar algunas diferencias, porque por ejemplo, vea usted, me dice la guía que en A1 ingrese 1995. Lo primero que se puede notar es que es un número automáticamente alineado a la derecha. Veamos qué más dice. En la celda A2 voy a escribir 1.995. Y ese ingreso igual es un número, no más que este, nosotros podemos apreciar que uno puede decir 1995 aunque no tenga la coma, nosotros así lo leemos. Pero este es un número decimal, 1.995, que sigue siendo un número automáticamente alineado a la derecha. A continuación dice que en A3 escribamos 1995,12. Y aquí podemos notar algo, que ese número ya no se alineó a la derecha. Es decir, que Excel no lo tomó como número. Lo ha tomado como texto porque lo alineó a la izquierda. Y en esas cosas, ya en primer momento, así de entrada, yo tengo que saber qué es lo que estoy ingresando en una celda. Si se alinean a la izquierda, son números. Si se alinean a la derecha, si se alinean a la derecha son números, automáticamente, alineación automática. Si se alinea a la izquierda es un texto. Es de entender también que nosotros estamos muy acostumbrados a que nuestro separador de decimales es el punto, pero algunas veces el separador de decimales es la coma. Tenemos que saber nosotros qué configuración tenemos. Yo me doy cuenta perfectamente sin necesidad de revisar algo en la computadora. Yo me doy cuenta que mi Excel, mi computadora, mi separador de decimales es el punto, no es la coma. Entonces yo me voy enterando de eso desde entrada, desde un primer momento. Luego, dice que en la celda A4 vamos a introducir todos estos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos un mensaje. Ah, ya lo hizo. Ya lo hizo Andy. Excelente. Excelente, excelente. Ahí para que también los compañeros puedan verlo, ¿verdad? Uy, se me... Ok. Bueno, Andy, buenísimo. Y vean ustedes que cuando ingresamos un número grande, aquí note usted la diferencia entre el contenido de la celda y lo que ve en la barra de fórmulas. Veamos a uno. Lo mismo que ve en la celda, lo ve en la barra de fórmulas. Veamos a dos. Lo mismo se ve en la celda y en la barra de fórmulas. En A3 lo mismo, pero en A4 ya no vemos lo mismo. Más es lo mismo, solo porque aquí en la celda se está representando con esa letra E el número exponencial. Es decir, me está diciendo que después del punto tiene 13 números más, ¿verdad? Entonces se está representando como es un número tan grande el que he ingresado, me lo está representando en forma exponencial. Ese es el A4. Uy, aquí se me abrió. Me voy a cerrar esto. Luego,
En el número 9 dice que vamos a escribir en la celda A5. Uy, aquí, vamos a ver. En la celda A5 vamos a escribir menos 2950 o menos 2950. Fíjese que tenemos que ser como bien puntuales también en la salida. Ya tenemos las 10 de la noche porque usted tiene su agenda. Usted tiene una hora para conectarse y ya pues a las 10 de la noche usted tiene que hacer otras actividades. Así que vamos a continuar con esto. Claro, si usted lo puede hacer, pues buenísimo. Y si tiene preguntas respecto a eso, pues mañana podemos verla y mañana podemos seguir desarrollando. Aparte que vamos a desarrollar el tema que corresponde para mañana, ¿verdad? Así que haciendo honor al tiempo, agradeciendo su puntualidad, respetando su tiempo, que ya este es el fin de la clase, vamos a terminarlo en este momento. Muchas gracias y les veo mañana a las 9. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche, compañeros. Buenas noches.